¡Qué buena gente son las monjas! Siempre encerrada en su convento, escuchando la voz de Dios a través de esa campana y rezando constantemente por los pecados de todos nosotros. Pues aquí fuera solo nos importan el dinero, el poder, el sexo. Buena barba. Qué asco de pelo.
cocaína pura, alucinaciones, frenesí. ¿Me puede enseñar ese collar? A ver. Collar de perla cultivada, collar muy bonito, gargantilla. Vale. Alicia, Alicia. Al fin apareces. Una semana sin venir ni acordarte para nada de mí. Estoy ocupadísimo. Tengo mucho, mucho trabajo. Pero mira, mira lo que te traigo. ¿Para mí? ¡Wow! ¡Es súper guay! ¿Quieres abrochármelo? Claro que sí, querida. Gracias, amor mío. Por cierto, ¿no me has dicho nunca cuál es tu trabajo? Pues diríamos que recibo aportaciones espontáneas de un colectivo ecuménico, las cuales reinvierto en un variado abanico de opciones bursátiles, conjugando los parámetros de riesgo y rentabilidad. ¿Comprende? No, pero tampoco me importa mucho. Gracias. Hola, buenos días, don Gumersino. Buenos días. Me alegra de saludarle. Siéntese. Vamos a ver, le he seleccionado estos bonos de renta variable que considero muy interesantes, porque ofrecen total seguridad y el interés se actualiza semestralmente. Aquí tiene todos los detalles. Siempre me ha ido bien dejándome asesorar por ustedes, de modo que invertiré otros 5 millones.
Perfectamente. Ahora mismo doy la orden. Operación confirmada. Buenas tardes, don Gumersindo. Como siempre, llega usted el primero. Hola, Tomás. ¿Qué menú elegirá usted hoy? Elígelo tú mismo. Muchísimas gracias, don Gumersindo. Vista. ¿Y qué hago yo ahora con esto? Pita, pita, pita. Pita, 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 pita. Quédese con la vuelta. Luego ha subido el nivel de vida en España. Vaya bajón de las eléctricas. Debe de ser por la guerra de los Balcanes. Dios se lo pague. Thank you.
estos nuevos modelos de gama alta, que todavía no se fabrican en España. Pero con 2.000 centímetros cúbicos. Está falta de motor. No te lo recomiendo. Yo soy raro. Pues vaya mendigo raro. Vaya. ¿Sabe usted que está prohibida la mendicidad? Además, si no tiene usted casa, debe ir al albergue municipal. Allí le darán cama y comida. No, no se preocupe, señor guardia. Tengo una mísera chabola donde pasar el poco tiempo que me quede de vida. Y quizás encuentre algún mendrugo para comer. Perdone, señor, pero está prohibido aparcar aquí. ¿Usted otra vez? ¿Qué decía? ¡Ah! ¡Sí! ¡El aparcamiento! En efecto, señor. Está prohibido y debidamente señalizado. ¡Sí! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡No me había dado cuenta! Pero ya me marcho. Adiós, señor agente. Este guardia la tiene tomada conmigo.
¿Qué dura esta profesión? Haga frío o calor, tengo que venir todos los días a mi puesto de trabajo para no perder contacto con los clientes. Y a mis años estoy cansado, muy cansado. Y todo por el maldito dinero, que no sirve para nada, porque no pueden comprarse ni la juventud ni el amor. Trabajar, trabajar y siempre trabajar, persiguiendo a toda costa hacer fortuna. ¿Pero para qué? Pues para comprar joyas, coches, abrigos de pieles. Neciamente, porque para todos sale el sol y a todos se nos regala el trinar de los pajarillos. ¿Tienes problemas en tus negocios? Al contrario, gano más que nunca. Menos mal, me habías asustado. Pero aún así, mi existencia es absurda y carente de todo sentido. Porque tan rico es el pordiosero que mendiga a la puerta de una iglesia como el millonario que vive en la opulencia. ¿Quién puede comprar este espectáculo? No, el dinero no es la felicidad. Y por eso voy a emprender un camino bien distinto, que me conduzca a la paz interior en el pleno sosiego del espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
Un cheque de 5 millones. Esta es su despedida. Me deja. Definitivamente me deja. Ya hace días que no viene el mendigo. Quizás se haya muerto de hambre. Pues sí. Pobrecito. 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 Aquí os dejo este dinero para vuestras obras de caridad y arreglos en el monasterio. Thank you.
qué razón tenía San Bernardo cuando dijo: si supieran los del mundo lo que es la vida religiosa, abandonarían el mundo y acudirían en masa a las puertas de los monasterios. Oh, it was my peace.